Hola, Michi, buenas tardes, Alejandro, y por su conducto a la audiencia de TVC, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias, senador. Bueno, pues, ¿cuál sería el costo, no solamente para el actual gobierno de la República, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sobre la eliminación de los fideicomisos, sino el costo que tendrá el país derivado de esto? En realidad es, pienso yo, una decisión en la que el presidente se equivocó. Y lo voy a decir en los mejores términos. Los fideicomisos se fueron construyendo por muchas luchas ciudadanas de víctimas, de defensoras y defensores de derechos humanos, de atletas, de investigadores, para que no estuvieran ciertas actividades sometidas al vaivén, a las presiones de un presupuesto que tiene muchas ocasiones un carácter político, para que no estuvieran sometidos a las disposiciones de corto plazo y que permitiera incluso inversiones o sumas de presupuestarias de otros actores como internacionales o privados más allá de un año, e incluso que pudieran responder a situaciones de mucha emergencia. Son de distinta naturaleza, pero a rajatabla cortaron todos. Hay más de 60 fideicomisos que tienen que ver con temas educativos, como ahora escuchábamos, de distinta naturaleza, centros de excelencia. Hay fideicomisos para los deportistas paralímpicos. Hay fideicomisos que tienen que ver, por ejemplo, con el Fondo de Reparación y Atención Integral a Víctimas, o de periodistas y defensores de derechos humanos amenazados que pudieron responderse con prontitud ante situaciones de emergencia. Nos han dado versiones encontradas, Michi. Nos han dicho que iba a ser dinero para la pandemia. Ahora el presidente dice que es un dinero que se va a devolver al pueblo cuando nunca ha dejado de ser el pueblo. La única diferencia es que eran blindados. ¿Qué va a pasar ahora? Esos dineros entran a Hacienda. Hacienda los va a manejar como una especie de gran bolsa. Y ahora vamos a ver si deciden dar o no dar. Hay antecedentes muy malos, como por ejemplo las estancias infantiles, que dijeron que era proyectos para proteger a las mujeres víctimas de violencia, también desaparecieron. Y ahora creo yo que hay mucho temor para que en los futuros presupuestos esto regrese. Escuchaba el tema de los braceros. Uh-huh. Hombre, personas que trabajaron entre 1942, les quitaron el 10%, nunca se los pagan. Se hace después de mucha presión una ley para que se reconozca esa deuda y ahora abrogan, quiere decir, cancelan, desaparecen esa ley. Imagínate, si con ley no les pagaban, ahora ya parecerá que con ley les van a dar lo que por justicia les merece. Pienso honestamente que es un exceso. Si hay corrupción, pues que se castigue. Si hay corruptos, pues que sean sancionados. Pero este discurso así genérico, la verdad es que pareciera una narrativa. Quisimos, le ofrecimos al presidente, presidente, hagamos una ruta, sí. Revisemos fideicomiso por fideicomiso, cambiemos, pero no quisieron. Muy tristemente se encerraron en un Senado tomado por ganaderos y no movieron una coma, Alejandro. Oiga, senador, pero qué manera de legisnar, ¿no? La que vimos hace tan solo unos días, en donde ni siquiera acceso a la prensa había, todo se estaba manejando muy en lo oscurito, y después vemos este anuncio prácticamente horas después de que se aprobó la extinción de estos fideicomisos, que el presidente anuncia una auditoría a estos 109 fondos. Esto tendría que haber sido antes, y además hay salpicados ya en todo este asunto. A mí me parece la verdad lo dije, me parece muy vergonzoso, una vergüenza que el Senado se tenga que encerrar para legislar. Es muy vergonzoso no haber hecho un parlamento abierto y escuchar a los afectados, que hay una sede alterna con granaderos en lugar de escuchar a las víctimas. Hombre, había tiempo hasta el 15 de noviembre y resulta que ya aprobado vamos a investigar. Pues es como decían en la Revolución, ¿no? Primero matas y después averiguas. Y salpicar así, pues honestamente creo que es un error. Yo se los dije, con este tipo de decisiones que se están tomando, de cortar los fideicomisos, de abusar con el poder legislativo, abusar con el judicial, militarizar el país,
Yo pienso que el presidente López Obrador se acerca más a Huerta que a Juárez, con todo respeto se ha dicho. Justamente esto que mencionaba, senador, sobre que se solicitó un parlamento abierto, un parlamento que nunca existió y como usted decía, había todavía tiempo para hacerlo y pareciera que les ganaba la prisa. ¿Esta situación pudiera también, podría darse la discrecionalidad de los recursos y decidir desde el gobierno si estás de acuerdo conmigo o no poder entrar a estos recursos también? ¿Ustedes podrían estar realizando algún tipo de recurso legal para que esta situación no suceda? ¿Hay algún tipo de revertir este tipo de decisiones? Quedan dos cuerdas, por así decirlo, la cuerda jurídica y la cuerda política. En la cuerda jurídica hemos promovido y vamos a seguir promoviendo que se presenten amparos para las personas afectadas. La segunda son las acciones de inconstitucionalidad. Tanto los gobernadores de la Alianza Federalista como el bloque de contención, que somos esencialmente las y los senadores de oposición, vamos a presentar esta vía jurídica. Y la segunda es una batalla de más largo plazo para que en el 21 pueda entonces haber una mayoría que no sea la del presidente, que está más ocupada en quedar bien con el presidente que en atender las necesidades de muchas personas, para que esta decisión se pueda revertir si es el caso. Senador, estábamos ayer escuchando y reportando esta situación en la Cámara de Diputados, donde se va a presentar una reforma a la Ley General de Salud, porque finalmente Morena quiere estos 33 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos. ¿Hay algún mecanismo en el Senado que ya se esté discutiendo para intentar frenar esta posible ruta? Vamos a hacer todo lo que nos esté en nuestra mano para evitar eso, porque este Fondo Catastrófico refiere a enfermedades como el cáncer o enfermedades gravísimas, y la verdad de las cosas es que estén blindados esos recursos es prioridad. Yo sí lo veo necesario y honestamente a veces no entiendo por qué Morena y sus aliados hacen lo mismo que criticaban de los gobiernos anteriores. Entiendo que hay necesidad por la pandemia, entiendo que estamos en una crisis. Bueno, yo me pregunto entonces, ¿por qué no le bajan un poquito el ritmo a Dos Bocas o al Tren Maya? ¿O por qué le suben tanto el presupuesto al ejército? Tiene un fideicomiso de 30 mil millones de pesos y eso ni lo tocan. Es decir, las prioridades de este gobierno parecen un poco de cabeza. Nos dicen que les urge para la salud y sin embargo no hacen mano de otros recursos que tienen que perfectamente podrían revisar. Porque pues no tenemos prisa por tener un Tren Maya, pero sí tenemos prisa para que la gente no se muera por el COVID, por ejemplo. ¿Ustedes estarían pidiendo también a la Secretaría de Hacienda hacer un reajuste también? ¿O estarían haciendo pues la anotación allí de las prioridades que debería de tener este país en lugar de lo que mencionaba? Los megaproyectos, que pareciera que el enfoque que se tenía desde un principio en esta administración pues sigue siendo la misma, a pesar de que las condiciones en este 2020 han cambiado para todo el mundo. Nosotros pensamos que se tienen que ajustar las prioridades de este gobierno a la realidad. Pero lo que pasa es, le aprietan el cinturón a las víctimas, a los académicos, a los defensores, a los deportistas, y siguen construyendo Dos Bocas, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, ya tenemos refinerías, mejora las que hay, y le bájale un poquito el ritmo, si quieres, a Dos Bocas, de manera que haya congruencia, pues. Y yo, honestamente, no me gusta, pues, que habiendo posibilidades para construir acuerdos, no se construyen acuerdos. Las víctimas nos decían, bueno, van a desaparecer los fideicomisos, díganos cómo nos van a dar el dinero. Los periodistas desplazados, uno de ellos salió con 50 pesos antes de que lo mataran para proteger su vida. Oigan, díganos cuál es el mecanismo para entregarnos. Ninguna respuesta. Literalmente aplicaron la vieja máxima del carro completo y del planchazo. Y yo creo que México no está para esos tiempos. Pienso que haber eliminado los fideicomisos como lo hicieron es una grave equivocación. Senador, ¿ha tenido oportunidad de platicar con Josefina Vázquez Mota sobre estos señalamientos que hacían desde la mañanera, desde Palacio Nacional, de que habría recibido 73 millones de dólares a través de algunas fundaciones a las que pertenece, obviamente de estos recursos, de los fideicomisos? ¿Ha tenido oportunidad de platicar con ella en torno a este asunto? No he podido hablar con ella.
Pero otra vez, creo que es un manejo muy, muy distorsionado. No es un dinero para Josefina, fue un proyecto para proteger a nuestros jóvenes migrantes en Estados Unidos. Yo estuve en Estados Unidos 4 años con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. La pude ver ahí y conocí los proyectos que ella hizo con jóvenes migrantes, con familias migrantes, de manera que el trabajo que hizo ahí a mí me pareció fundamental. Y no se trata entonces de venir ahora a tratar de sacar raja política. Yo pienso que este tipo de señalamientos, pues más lo busca el presidente como para una construcción de buenos y malos, cuando en realidad se trata de ver cómo se ayuda a la gente. Senador, le agradecemos estos minutos que ha estado con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Sabemos que está ocupado todavía en estos días y bueno, pues que sea una primera vez para poder platicar en otras ocasiones también. Será mi privilegio, Michi. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias.